Hola amigos, hoy visitamos el CEPE, el Centro Público de Educación de Personas Adultas de La Palma, porque para vuestra sorpresa, los adultos también estudian, y por tanto vuestros profesores. Y para poder enseñar hay que estar en constante aprendizaje. Por eso, en el CEPE se realizan diversas actividades, y hoy tenemos la suerte de acudir a un taller sobre educación medioambiental. De la mano de Amparo, Sole y Toñi. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Buenas tardes, yo soy Soledad Pastrana Duarte, soy la directora del CEPE La Palma, Centro de Educación Permanente, y como su nombre indica, a lo que nos dedicamos es a formar permanentemente a las personas, ¿no? Siempre que sean mayores de 18 años. ¿A quién abarcamos? ¿A qué tipo de población abarcamos? A esas personas que en su momento no titularon la educación secundaria obligatoria, abandonaron los estudios y entonces ahora mismo se encuentran que no tienen inserción laboral y tienen dificultades para muchas otras cosas. Entonces nosotros nos dedicamos a prepararlos para que puedan titular, los acompañamos y les ayudamos en todo el proceso. También tenemos grupos de aprendizaje de español para extranjeros. ¿Vale? Dentro de nuestro centro, para que te hagas una idea, el 87% es de origen inmigrante. Entonces casi todos vienen a clases de español. También tenemos dos grupos de alfabetización, sino es patrimonio cultural y hábitos de vida saludable, donde abarcamos a esas personas muy mayores que bueno, pues todos los días vienen a por su lectura y su escritura. Y también tenemos grupos de tecnología de la información y la comunicación, enseñanza de ordenadores, uso de móviles, cualquier tipo de certificación a través de los ordenadores. Y bueno, eso es un poco lo que abarcamos a nivel profesional como maestros que somos dentro de la enseñanza pública, porque no nos olvidemos que esto es un colegio público que pertenece a la Junta de Andalucía. Aparte de eso, tenemos varios tipos de proyectos inmersos en nuestro centro, como puede ser el proyecto de medio ambiente, ¿no? Recapacicla. Entonces hoy nos encontramos con una formación que vienen estas profesionales de Granada a enseñarnos cómo enseñar a nuestro alumnado a reciclar. Aparte de esto tenemos el programa de Erasmus que nos permite hacer formación en el extranjero, también relacionadas con el medio ambiente, que es nuestro objetivo este año, y el aprendizaje de idiomas. Y bueno, eso es un poco todo lo que hacemos aquí, en este centro no se para, se trabaja de día y de noche y dándolo todo por recuperar ese alumnado del barrio que tuvo ese abandono escolar o que necesita seguir formándose. Buenas tardes, yo soy Toño Corbacho y soy la coordinadora del programa para la innovación educativa Aldea. Este programa tiene diferentes líneas de intervención, entre las que se encuentra Recapacicla. Y esta tarde estamos aquí los 17 profesores de las diferentes secciones que pertenecen al CEPER de La Palma para formarnos bajo una misma línea de actuación. Para la formación esta tarde contamos con Amparo Alonso, que es la secretaria de la línea de intervención Recapacicla de Andalucía Oriental. Y ella nos va a dar pautas a seguir y nos va a dar información sobre la normativa actual que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro plan de actuación en nuestro centro. Como centros educativos tenemos un papel esencial a la hora de concienciar a la gente y de hacer campañas de sensibilización en cuanto a la gestión de los residuos, porque uno de los objetivos que se plantean en la Agenda 2030 es reducir el volumen de residuos a un 50%, y para ello pues hace falta un trabajo de concienciación, por supuesto. Nos estamos basando principalmente en esta línea de intervención porque en el barrio en el que estamos, que es el Distrito 5 de Palma Palmilla, se hizo un análisis de la situación del entorno y vimos que no hay una buena gestión de recursos, que la gente tiende a no reciclar y que ni siquiera respeta los días de mobiliario, de cuando tienen que tirar los muebles o los electrodomésticos. También vimos incluso las ropas que la tiraban en los contenedores normales. Entonces vimos que había mucha carencia de hacer una buena gestión de residuos. Partimos de ahí y por eso nos estamos enfocando en esta línea de intervención, que es Recapacicla. ¿Habéis oído, chicos? El tema del reciclaje es súper importante. Y es una tarea muy sencilla que no nos cuesta ningún trabajo. Solo tenéis que tener tres bolsitas en vuestra cocina, que os recordamos para qué servía cada contenedor. El azul para el papel, el amarillo para envases y el verde para el vidrio. Además, existen otros contenedores para productos especiales,
como el del aceite. ¿Conocéis el contenedor naranja? Nosotros somos un centro de educación permanente, con lo cual el alumnado que tenemos es adulto, siempre va a ser mayor de 18 años. Pero dentro de nuestro alumnado tenemos diferentes perfiles, porque tenemos, por ejemplo, muchos alumnados inmigrantes que generalmente vienen de países que son menos desarrollados del nuestro, con lo cual las políticas en educación ambiental van por detrás nuestra, con lo cual la concienciación es todavía aún mayor. Y después tenemos otro perfil que es el alumnado de secundaria. Y bueno, al ser un alumnado más joven, pues no se para tanto en una adecuada gestión de los residuos. Entonces ahí lo que hacemos es dotarnos de herramientas o recursos que de alguna manera lo gratifiquen para intentar incentivarlo. Vamos a hablar esta tarde, por ejemplo, de una app que hay que se llama Reciclos. Y lo que hace es que por envase reciclado te aporta un punto que después pueden canjear por sorteo, por causas benéficas para tu donar. Entonces es buscar diferentes recursos que les haga pensar, les haga reflexionar, ¿vale? También contamos con diferentes recursos que nos aportan tanto las administraciones públicas como entidades colaboradoras como empresas privadas. Y lo que hacemos es ver todo el amplio abanico que hay de recursos y hacer una selección de lo que a nosotros se nos puede adecuar, ¿no? De lo que nos puede venir mejor. Entre ellos, por ejemplo, está pues la visita a una planta de reciclaje para que puedan ver de primera mano cómo se gestionan esos recursos y cómo de importante es hacer una buena gestión. Porque a día de hoy, si seguimos con este volumen de sobreexplotación de la tierra, no puede durar mucho más, no lo podemos alargar en el tiempo. Y algunas veces para ver, para creer, hay que ver. Entonces es primordial que lo vean de primera mano. Bueno, en esta misma línea de Recapacicla estamos también con otra línea de intervención que es el ecohuerto, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido poner un huerto escolar aquí en el centro que nos vale como recurso educativo y también para concienciar como el proceso que lleva cada alimento que nos da el huerto. Es decir, que esto no es ir al supermercado y coger la bandeja envasada con plástico, sino que eso lleva un cuidado, un contacto con la naturaleza y lleva un trabajo para ponerlo en la mesa. Y eso algunas veces, en el ritmo de vida que llevamos, pues no nos damos cuenta. Vamos al supermercado, hacemos la compra, pero no nos paramos a pensar, por ejemplo, los miles de kilómetros que ha tenido que hacer ese producto antes de que esté encima de nuestra mesa. Y eso evidentemente tiene un impacto ecológico. Bueno, mira, con el huerto también una campaña de sensibilización, ¿por qué? Porque les estamos diciendo de una manera directa que aquello que cuida es fructífero. Un ejemplo más claro es, si cuidas la tierra te va a dar cosas, si no la cuidas, va a dejar de producir y los recursos son ilimitados. Entonces es una manera de que ellos entren en ese círculo. Tú preparas una cosa, la siembras, tienes que esperar un tiempo a que produzca y mientras ese tiempo tienes que hacerte cargo de ella y cuidarla y gestionarlo de una manera. Pues eso no es como un pequeño ejemplo de lo que tienen que extrapolar en la tierra. Si no cuidamos el planeta Tierra, va a llegar un momento en el que no nos produzca nada y no vamos a ser capaces de vivir tan cómodamente como estamos viviendo ahora mismo. ¡Qué sabias palabras, Toñi! Y con el tema del huerto, se me ocurre que igual podríais proponer que en vuestro centro también tuvierais un huerto propio y cuidarlo entre todos. Y en relación con este tema, ¿vosotros también pensabais que todos los residuos eran basura que no servía para nada? Pues estábamos equivocados. Sí, mira, también lo que hacemos es una campaña muy grande de concienciación de que todo residuo puede tener una segunda vida, aunque nos parezca que es imposible. Por ejemplo, en el tema de cuando están los contenedores de ropa y nosotros siempre nos pensamos que estamos donando ropa para personas que tienen necesidades. Pero además, también podemos tirar en los contenedores ropa que esté totalmente inservible. ¿Por qué? Porque eso tiene un proceso de reciclado que lo convierten en alfombras, en fregonas. Entonces realmente todos tienen una oportunidad. Estamos también estamos dentro de un programa que es de una empresa privada estadounidense que se llama TerraCycle, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, tienen muchos diferentes programas, pero nosotros nos hemos centrado como centro educativo en la recolección de material escolar gastado. Y con este material gastado hacen mobiliario urbano. Y además, por cada kilo que donamos nos dan un euro. Y cada caja de 20 kilos son 20 euros que nosotros podemos donar a una asociación que queramos. Entonces, al final,
le transmitimos a nuestro alumnado que el reciclar no es solo para tener tu conciencia tranquila, sino que hay resultados verdaderos. Estás cuidando la tierra, estás ayudando y le estás dando una segunda vida a todos esos residuos. Mira, hoy he traído un pequeño reto porque es verdad que al principio todo cuesta implantarlo, ¿no? Siempre tiene que haber como un aliciente que te motive a hacerlo. Entonces hoy les he traído unas macetitas biodegradables con unos plantones de tomate, ¿vale? Entonces he retado a mis compañeros a que el primero que sepa, que sea capaz de producir un tomate, se va a llevar un regalo, que es un pequeño olivito en un macetero hecho con corteza de chaparro. Pues mira, yo con la experiencia desde el inicio de curso que tengo este programa, algo que me ha enseñado mucho, porque aprendo a la par que mi alumnado, es hacer decálogos de buenas prácticas para tu casa, para el centro y para cualquier lugar, para la oficina, porque es que es increíble, si una mente piensa, es increíble lo que pueden pensar 20 mentes. Y en la clase han salido un montonazo de prácticas que a lo mejor no llegas a planteártela, pero claro, cuando se reúne un grupo de personas y van todos con un mismo objetivo, es increíble lo que sale. Han propuesto desde poner plantitas de albahaca en las ventanas para utilizar menos insecticidas, hasta cuando vayas a comprar a una charcutería, llevarte tu propio tupper y así evitar el consumo de plástico, incluso hacerle sugerencia al ayuntamiento si vemos que algo no, que algo se está haciendo un uso inadecuado, se está utilizando demasiado recurso en algo. Entonces, el decálogo de buenas prácticas en relación a una buena gestión de residuos creo que es fundamental en todo, en cada hogar, en cada lugar de trabajo, en cada centro comercial, en todo sitio, es primordial, es un buen punto de partida. En línea con todo esto que hemos estado hablando, me gustaría mencionar la campaña de sensibilización que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Málaga a través del programa Málaga como te quiero, que van a diferentes puntos de la ciudad para concienciar a la población sobre el reciclaje, y le dan a la población contenedores para los diferentes residuos de forma gratuita, porque es verdad que un cubo para reciclar tiene un costo, y dependiendo del nivel socioeconómico del barrio en el que nos movamos, pues puede costar un poquito más o no adquirirlo. Entonces estas bolsas pues son un buen punto de partida, y además están dando bolsas de tela que puedes reutilizar, que es otra de las R de Recapacicla, que puedes reutilizar para cuando vayas de compra. Entonces me parece, iniciativas como estas son las que al final tienen una proyección muy corta en el tiempo, porque si a ti te dan una bolsa hoy, mañana ya puedes estar haciendo algo bueno por el cuidado del medio ambiente. ¡Madre mía, cuántas cosas hemos aprendido hoy! Y quizás la más importante es que la unión hace la fuerza, y que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, podemos salvar el mundo. Muchas gracias al equipo del CEPER por darnos esta información tan valiosa. Después de verano, publicaremos otro vídeo con más curiosidades sobre este taller. Y en el 656-60-8514 puedes contarnos otras ideas sostenibles que practiques y que no hayan salido en el vídeo. Compártelo si te ha gustado. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!